Buenas tardes. Buenas tardes, Yamelí. Vamos a esperar unos minutos a que ingresen más. Buenas tardes con todo. Creo que ya podemos comenzar. A ver, vamos a dar una pequeña, un review, como quien dice, en lo que nos quedamos la vez pasada, que fue esto, si más no me equivoco. Ok, podemos ver acá la síntesis de la proteína. A ver, habíamos dicho que el ADN, aparte de llevar la información genética, lo que hace es sintetizar proteínas. Y la síntesis de proteínas se va a llevar a cabo gracias a la transcripción y a la traducción. Ahora, ¿en dónde se produce la transcripción? Se produce en el núcleo. Justamente aquí, el gen se abre y se forma una copia complementaria del ARN mensajero, el cual sale, ojo, por el poro nuclear, se coloca en el citoplasma y el ribosoma pasa de 5' a 3', jalando cada 3 un ARN de transferencia. ¿Ok? Este ARN de transferencia al unirse, que trae el anticodón, al unirse con el codón que está en el ARN mensajero gracias al ribosoma, se va formando el aminoácido y uno a continuación del otro, formando una cadena de proteína. ¿Ok? Ahora, habíamos visto también los eventos que se producían en la transcripción. Y mencionamos que el ARN mensajero se forma a partir de una copia del gen del ADN. Este fragmento del ADN guarda información para formar un polipéptido. Ahora, los principales eventos que suceden, vimos, son los siguientes. Primero, la enzima ARN polimerasa se une al gen y separa las cadenas del ADN. Luego, el ARN polimerasa forma el ARN mensajero agregando los nucleótidos de 5' a 3', de acuerdo a la complementariedad, o sea, la adenina con el uracilo y la citosina con la guanina. La formación del ARN mensajero se va a realizar a partir de una sola cadena de ADN, el cual actúa como un molde y se llama cadena sin sentido, mientras que la otra cadena de ADN que no actúa en la síntesis de ARN mensajero, se le llama cadena con sentido. ¿Ok? Ahora, la información que es copiada de un gen se encuentra en el ARN mensajero en forma de codones, como ya lo habíamos mencionado. Recuerden que las tres bases nitrogenadas forman un codón y un codón va a complementarse con el anticodón que trae el ARN de transferencia. Ahora, luego, la ARN polimerasa llega al final del gen y el ARN mensajero y el ribosoma se separan. Perdón, el ARN, al llegar al final,
va a formar el ARN mensajero y se vuelve a cerrar el ADN. Vamos al gráfico. Acá vemos cómo se produce la transcripción. De 5' a 3'. La timina con la adenina. Ojo, la timina acá que tiene el ADN con la adenina. Ojo. Y el uracilo que tiene el ARN mensajero con la adenina. La citosina con la guanina, guanina con citosina. Luego que termina de formar el ARN mensajero, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder aquí después es que se cierra la cadena de ADN que fue abierta por la ARN polimerasa y sale esta cadena roja que se forma, ojo, en la cadena molde, que es la cadena antisentido. Y el que está arriba es la cadena con sentido. Ahora, habíamos hablado también sobre el código genético y vimos un video sobre el código genético. Y dijimos que el código genético es un conjunto de reglas por las cuales la información codificada en el ARN mensajero se convierte en un polipéptido necesario para las células. Y va a tener las siguientes características. Primero, es universal. Y el segundo, degenerado. ¿Y por qué es universal? Porque todo ser vivo utiliza el mismo código genético para formar un polipéptido. Por ejemplo, la insulina humana, que se obtiene, ahora se obtiene de bacterias, de E. coli exactamente, porque el ser humano y la E. coli tienen las mismas bases nitrogenadas, lo que permite que se transfieran los genes entre especies diferentes. Ojo, ahora, antes la insulina se hacía sacándola del chancho o del ser humano, y era más caro. Ahora con la transferencia de genes más implantados en el E. coli, se obtiene a precios más baratos. Es degenerado. ¿Por qué es degenerado? Porque más de un codón puede codificar un mismo aminoácido. Ojo, más de un codón puede modificar un mismo aminoácido. Y solamente hay 20 aminoácidos, ¿ah? Pero hay 64 codones. Eso que quede claro. Ahora, una cadena de ARN mensajero siempre comienza con un codón de inicio. Siempre. Que es el aminoácido metionina. ¿Ok? Esta metionina, hay que tener presente, es AUG. Y termina con un codón de parada. Ojo, que puede ser UAG, UAA o UGA, que va a indicar que terminó la síntesis de la proteína. Veamos acá. Vamos a analizar entonces por qué es degenerado. Miren, y voy a repetir el mismo ejemplo de la clase última que tuvimos. La glicina tiene 4 combinaciones. G, G, U. G, G, C. G, G, A. Y GGG. Las 4 combinaciones forman glicina. ¿Ok? Ojo, eso hay que tenerlo presente. Pero también hay codones de parada. UAA, UGA. El UAA, perdón, el UAG, que también son 3 codones de parada, pero siempre, a menos en eucarióticos, se va a comenzar con la metionina. Siempre con la metionina. Siempre se comienza con la metionina. ¿Ok? Cuando es procariótico, les comento más, se comienza con la formilmetionina. O sea, eso es en organismo procariótico. Bien. Y ahora, antes de pasar a la traducción, una vez hacemos la traducción, para pasarle todo, un repaso de todo antes de entrar a las preguntas, un repaso de todo. Traducción. Traducción es un proceso donde se forma el polipéptido, pero hay 3 tipos de ARN que intervienen acá. Primero, el ARN mensajero, que es una secuencia de codones que codifica los aminoácidos que forman un polipéptido. ARN transferencia,
tiene un anticodón, ¿ok? O sea, lo va a traer para complementándose con la base con el codón del ARN mensajero, formen un aminoácido. Y el ribosoma, que actúa como el sitio de unión entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia para formar un polipéptido. El ribosoma interviene. Por lo tanto, ¿cómo comienza? Después lo vamos a ver en gráfico. El ARN mensajero se une a un ribosoma, el cual se mueve a lo largo del ARN mensajero de 5 a 3 primas. Y luego, el ARN de transferencia con un anticodón, el inicio, que es el UAC, forma con el AUG del ARN mensajero, forman el aminoácido metionina que viene a ser el inicio de toda célula procariota. Y luego viene el ribosoma y se unen los tres. En ese momento, el ribosoma va a traer el ARN de transferencia, el cual trae el anticodón, que se complementa con el codón del ARN mensajero, y va a formar, ojo, de acuerdo al código genético, los aminoácidos que van a conformar el polipéptido unido por enlaces covalentes, obviamente. Entonces, el ARN de traducción va a depender del emparejamiento entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Y luego, el ribosoma sigue moviéndose en dirección de 5 a 3 en el ARN mensajero hasta que llega un momento en donde hay una parada, que puede ser UAG, UAA, UGA, donde se va a detener la formación del polipéptido. Acá vemos lo que les he explicado en palabras, ahora lo vemos en gráfico. Acá vemos el ARN mensajero. El movimiento es de 5 a 3 prima. De acá para allá, aquí es 5 y acá es 3. Cada tres bases nitrogenadas forma un codón de inicio, el cual se complementa a la cadena que viene a ser, ojo, la llamada al complementarse metionina. Y luego se van a ir complementando, cada tres forman un codón, ojo, y luego van formando el aminoácido, acá ponen la tirosina, se forma, se une, y luego se va, y llega la valina, ¿ok? Que este es su anticodón, con este codón, guanina con citosina, uracilo con adenígena, y guanina con citosina, forma la valina. Luego que llega acá, en el codón de parada, ¿ok? Lo que va a suceder es que se separan los ribosomas, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. ¿Y qué pasa con esta cadena de proteína? Queda en el citoplasma para cualquier tipo de reacciones metabólicas. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, antes de pasar a las preguntas, que me las van a tener que contestar, para de esta manera ver si están entendiendo lo que estamos haciendo, vamos a ver un videito para verlo más dinámicamente este concepto. A ver. Vamos a ver. Acá. Primero vamos a ver este síntesis de proteína. Proteínas. Acá está este. A ver, déjame un ratito ver acá. Déjame ver si... Atención. Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen y se mueve a lo largo del ADN, haciendo una cadena de ARN mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero, y este proceso es llamado transcripción.
Antes de que el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas, y estos están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código en el ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero es leído de 3 en 3, y a medida que se lee cada triplete, un ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Esto es agregado a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D, compleja para formar una proteína. Muy bien, esto es lo referente a la síntesis que hemos hablado. Y ahora vamos a ver lo que es código genético, ¿ok? Y después vamos a las preguntas, que fue donde nos quedamos. Y luego, a manera de repaso, hemos hecho el código genético. A ver, espérate. A ver, acá este sí no va. Código genético. A ver. Listo. Este código genético. Acá está junto, pero quiero que lo vean por separado. A ver, vamos a ver. Ya. Veamos acá. Estás contando los segundos hasta que pase. Vemos que pase la propagandita. Hola, soy Euge de Canal Mitocondria. Si les gustan las películas de ciencia ficción o de superhéroes, seguro habrán visto esta representación del ADN en forma de tirabuzón cuando hay algún científico que hace manipulación genética o hablan de mutantes. En este video quisiera mostrarles una de las cosas que a mí más me gustó desde chica y se profundizó cuando empecé a estudiar biología. No sé si soy de asombrarme fácil, pero mientras más aprendo sobre el tema, más loco me parece todo. Les voy a contar sobre el ADN y el código genético. Todos los seres vivos están hechos de células, desde las levaduras hasta los perritos. Dentro de cada célula puede haber uno o varios cromosomas. Un cromosoma es una molécula de ADN súper enrollada. Esta molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico es donde están escritas las instrucciones para el funcionamiento e identidad de cada célula, y es único para cada organismo. Es una sustancia cuya estructura tiene forma de escalera de caracol como la que veíamos en la introducción. Voy a usar muchas analogías en este video, así que síganme la corriente. Si el ADN fuera una escalera caracol, la baranda estaría hecha de desoxirribosas y fosfatos, y cada peldaño de la escalera estaría hecho de dos bloques, llamados bases nitrogenadas. La asociación entre una base nitrogenada, un fosfato y una desoxirribosa se llama nucleótido. Existen cuatro nucleótidos que encajan de manera específica de a pares, por eso se suelen llamar también pares de bases. La forma en la que encajan es adenina con timina y citosina con guanina. Esto es así siempre, no se pueden unir de otra forma porque su estructura química así se los permite. Entonces, estas cuatro bases son las letras de las que está hecho el ADN, que puede tener decenas de miles de estas letras en una sola molécula. Cuando se dice en las noticias que se secuenció un ADN, es que se descubrió el orden de la secuencia de letras que lo componen, como cuando en febrero del 2001 se secuenció el genoma humano. Estas secuencias se representan así. Este, por ejemplo, es un pedacito de la secuencia del gen P53, un gen supresor de tumores muy estudiado. Estoy hablando de genoma y genes. Le voy a dar una definición más exacta. Cada gen es una región definida dentro de un cromosoma, que consta de una secuencia de nucleótidos determinada que contiene la información codificable. Según el gen, esa secuencia puede ser de entre unas 300 letras hasta varios miles. Sobre el genoma, al principio se creía que era solo el conjunto de todos los genes, pero hoy se sabe que también incluye otros elementos regulatorios.
Si seguimos con la analogía de que el ADN es el manual de instrucciones escritas con nucleótidos como si fueran letras, los genes serían las oraciones que se pueden formar con esas letras. Si bien los genes no tienen un largo fijo, las palabras siempre tienen que estar formadas por tres letras. Esos conjuntos se llaman tripletes o codones, y se arman con las cuatro bases que vimos antes. Acá no hay barra espaciadora, así que las palabras están todas juntas, pero se leen de tres en tres, por ejemplo, ATG, ACG, GAT y así. Como tenemos cuatro letras que se pueden organizar de a tres, entonces habría 64 combinaciones posibles de codones para formar los genes. El conjunto de estas combinaciones posibles y su significado traducido no es otra cosa que el código genético. Si vamos a seguir con la analogía, sería como una especie de diccionario. ¿Qué significan estos codones? Algunos quieren decir inicio y stop. Sirven para saber dónde empieza y termina un gen. El resto se traducen en distintos aminoácidos. Solo existen 20 aminoácidos para codificar estos tripletes, de forma que algunos son sinónimos con otros, o sea, se traducen como el mismo aminoácido. Los aminoácidos son las moléculas de las que están hechas las proteínas, y las proteínas son las moléculas que componen nuestras células y llevan a cabo distintas funciones. Popularmente se entiende el concepto de proteína como esos nutrientes que obtenemos cuando comemos carne o legumbres y sirven para formar músculo, pero eso es solamente una pequeña parte del gran mundo de las proteínas. Las de este tipo son proteínas estructurales, como la actina de los músculos, el colágeno de la piel y la queratina que forma el pelo. Pero también hay proteínas de otras clases, responsables de muchas funciones celulares, como las proteínas transportadoras, las hormonas y las enzimas, que si se acuerdan ya habíamos conocido a la enzima COX en este video de acá. No sé si vienen siguiéndome con los números, pero analicémoslo un poco. A partir de 4 letras se pueden hacer 64 combinaciones en grupos de A3, que representan 20 aminoácidos. Se cree que en los humanos, solo en los humanos, existen al menos 500.000 proteínas distintas. Si lo multiplicamos por los 9 millones de especies de seres vivos que hay en el mundo, ¿a ustedes no les parece una locura que solamente a partir de 4 letras pueda existir toda esa variedad? Porque a mí sí. Bueno, un poco les vendí humo porque los seres vivos de grupos semejantes tienen proteínas en común, así que el número es un poco menor. Por ejemplo, los mamíferos comparten las hormonas del embarazo, las bacterias usan las mismas proteínas para su reproducción celular, y las plantas comparten proteínas que les permiten hacer fotosíntesis. Pero a lo que voy es que, con ese simple código, se maneja la vida en este planeta. Desde un hongo a un pez, una persona o un dinosaurio, e incluso los virus, aunque si están vivos o no es otra discusión, todos usaron y siguen usando el mismo código para escribir las instrucciones de cómo se ven sus ojos, cuántas flores tienen o si pueden transformar glucosa en alcohol. Hasta ahora no se ha encontrado ni en la Tierra ni en otros planetas otra forma de vida que no funcione de esta manera, por lo que se cree que el código genético es tan antiguo como la vida misma. El código es universal para todos, excepto en las mitocondrias. Pero esas se las dejo picando. Gracias por quedarse hasta acá. Muy Espero que el tema les haya generado más preguntas que certezas. Si es así... Muy bien, ahora vamos a las preguntas. A ver, pregunta de reforzamiento. Vamos con la primera. Vamos a ampliarlo. Dice, en el diagrama se presenta un ribosoma durante la traducción. Acá vemos, ojo al ribosoma, haciendo traducción. Acá ya se unieron y luego viene otro triplete. Pero acá hay que te pregunta, que describe la etapa específica de la traducción. Iniciación, aquí. Elongación, aquí. Terminó, terminación o translocación. ¿Cuál sería la respuesta? Los leo. A ver, yo los leo acá. ¿Cuál sería la respuesta? Van poniendo su respuesta, por favor. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Respuesta, por favor, la A, la B, la C o la D. Yo espero. Ariana me contestó. A ver, los demás, por favor, yo sigo esperando. Ya, Mili también me dio la respuesta. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver, ya, Mili. Tranquila, yo sé que esa respuesta de que ha puesto no es segura. Ahorita vamos a explicar. Deepak Verrospi, ya me contestó también Deepak. ¿No? Bien, vamos a dar la respuesta. Miren, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí terminó y el aminoácido se une a la cadena que ya se forma de proteína. Viene el otro y otra vez aporta otro aminoácido. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Acá no está iniciando porque iniciaba acá. Acá no está iniciando. La A no es. Tampoco está terminando porque está por el, casi al comienzo. No está terminando. Ni tampoco está traslocando. O sea, trasloca significa que se saltea. Acá no se saltea. Acá lo que está haciendo es alargarse la cadena de la proteína. Por lo tanto, eso se llama elongación. La respuesta es la B. Exacto, la respuesta es la B. Muy bien. Ahora, vayamos a la siguiente. A ver, vamos a ver. Voy a quitar esto. A ver, les dice, acá tiene la tabla, muestra algunos codones, ojo, para cinco aminoácidos. Miren, CGU para arginina, CGGA, GGU y GGC. Para glicina. AGC, AGU y el UQ para la serina. El GCA para la adenina y el GAG y GAA para la glutamina. Ahora, ¿cuál de estas cadenas de ADN codificará para la secuencia de aminoácidos glicina, serina y glicina? Ojo, ¿ah? O sea, quiero saber, o te están preguntando, quiero saber, ¿cuál de estas cadenas de ADN codificará para la secuencia de aminoácidos? Glicina, serina y glicina. A ver, vamos a ver, y ahí les dan cuatro respuestas. Les doy su tiempo. Me ponen el número de pregunta y me ponen la letra de la respuesta. Ya me dio Arain. Ariana, perdón. Necesito la respuesta de todos. Son seis estudiantes, perdón, cinco estudiantes y el profesor son seis. Yo voy a dar la respuesta después, no se preocupen.
A ver, estoy esperando más respuestas, jóvenes. Estoy dando tiempo. A ver, necesito más respuestas, por favor. Lo único que tienen que hacer, acá tienen los codones de ARN y le están pidiendo cuáles son las secuencias de aminoácidos, ¿no? O sea, que van a tener como ARN transferencia como anticodón. Nada más. Bien, a ver, necesito que los demás respondan. Estoy esperando. En Cayetano viene este estilo de preguntas mucho, ¿ah? ¿Eh? Bien, vamos a resolverlo. Mira, primero que nada, a ver, acá no hay para anotar un lapicito. Déjeme buscar. A ver más. Pausar. Compartir. Mono información. Este es para anotar. Acá creo que está. Foco anotador. Texto de ratón. Guardar. ¿Quién puede? A ver, acá. Este es el formato. Ancho de línea. Ya, estampar, dibujar. A ver, vamos a probar con este. Miren, por ejemplo, acá tú estás viendo que la glicina puede tomar estos tres tripletes. ¿Ok? Vamos a ver el. ¿Ok? Esos tres tripletes. Pero, ¿qué ves acá? Ves que la glicina, para complementar este primero, ok, sería exactamente CC, pero como es el ARN mensaje, el ARN, perdón, de transferencia, sería A. A va con T, sería C, C, T. Hasta ahí, acá CC1, este es uracilo, no es, ese es para ADN, GGA, CC1, esta es. El primero. Ok, ahora, en el segundo, te dicen serina. La serina es esto. Puede ser esta, esta o esta. Vamos a probar con el primero. AGC. A va con timina, G va con citosina y C con guanina. Acá están los tres. ¿Ves? O sea, este están viendo el ARN de transferencia, en otras palabras. Acá está el AGC. Probamos con este primero. El A se empata con la timina. La guanina se empata con la citosina y la citosina con la guanina. Y por último, tenemos que dice que otra vez empata la glicina. Pero no necesariamente tiene que ser con este mismo. Puede ser, por decir, con este. ¿No? Puede ser guanina, guanina, uracilo. A ver. Uracilo o puede ser guanina, guanina, citosina. Pero por lo que veo, parece que es este el que encajaría. ¿Cuál sería el ADN de transferencia? Guanina empata con citosina, la otra guanina con citosina y por último, la citosina con la guanina. Entonces la respuesta es la letra B. Recuerden que acá les están dando la cadena, ojo, les están dando el ARN mensajero y les están pidiendo cuál sería el anticodón de cada uno de ellos. Ustedes tienen que buscar
cada combinación, este es un ejercicio de código genético, por si acaso, y ver cuál encaja más, y la que encaja es la B. ¿Ok? Muy bien. La B, estuvo cerca, vean. ¿Ok? Lo que pasa es que usted hizo con la base de ADN, creo. Muy bien, seguimos. Allá, esto se borra. Vamos a ver. Bueno. No quería que salga esto, pero podemos hacer lo siguiente. ¿No? Retrocedemos. A ver, sí. A ver, un ratito. Deme chance. Un ratito. Si acá hay para escribir, acá también debe haber para borrar. Acá está el borrado. Entonces, borramos, borramos para que no salgan los demás. Borramos. Fácil. Muy bien. Porque si no va a salir en las otras, porque esto no se mueve. No avanzan con el PPT. Listo. Se borró todo lo que había que borrarse. Listo. Muy bien. Ahora pasamos a otro ejercicio. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Se indican la secuencia de bases de una corta sección de ADN, ¿ok? Junto con la de ARN que se ha transcrito. ARN mensajero. De esta y uno de dos de los anticodones de ARN de transferencia, que se podría usar para traducir el ARN mensajero. Acá le dan la cadena 1, el ADN la cadena 2, el AD, el anticodón del ARN de transferencia y el ARN mensajero. Ahora, te están preguntando, ¿qué cadena de ADN, cuál de estas dos, se transcribe, ojo, estamos hablando de lo que sucede en el núcleo, y a qué codón de ARN mensajero se unirá, ojo, el anticodón de ARN de transferencia durante la traducción? ¿Ok? Y te dan 4 alternativas. Entonces, están pidiendo a cuál de las cadenas de ADN que están acá se transcribe y a qué codón del ARN mensajero se unirá el ARN, ojo, de transferencia, este, durante la traducción. A ver, les doy un tiempo para que respondan. Ya me dio una respuesta acá. Becker, ya me dio una respuesta. A ver, los demás, necesito sus respuestas, por favor. Ya me contestó Yameli. Vamos, vamos. Este tipo de preguntas vienen, ¿ah? Muchas veces, cuando tocan lo que es código genético. Tienen que hacerlo. Arián también ya me contestó.
Falta dos personas, por favor. Tienen que darme una respuesta para que puedan entender lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Nadie más de la 3? Sigo esperando. Ya Melilla me contestó. Vamos a explicar. ¿Ok? Vamos a explicar. A ver. Primero, ustedes saben que esta cadena ADN 1, ADN 2 vendría a ser la del ADN. Tenemos que elegir una. Y lo elegimos con este ARN mensajero. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ver con cuál se complementa. Al darnos cuenta, este hay que recordar, vamos a poner esto para un ratito. Vamos a ver, dibujar y acá vamos a poner formato, a ver, rojo. Listo. Miren, aquí podemos ver lo siguiente. Primero, acá es el uracilo en ARN. Si en ARN, uy, ¿qué pasó? Si en el uracilo ese ARN en ADN sería con adenina. O sea, el primero es adenina. Ya al toque me doy cuenta que es el primero. ¿Ok? Ojo, ya estaría entre A y C, por ejemplo. ¿Ya? El primero. Porque, miren, guanina va con citosina. De hecho, es el primero. Citosina van con guanina. ¿Ves? Es el ADN. El primero, el número uno. Ahora, me está diciendo, y acá estaría entre A y entre C. Y te dice, codón de ARN al que se une el anticodón de ARN de transferencia. Aquí, yo tengo que buscar, a ver, vamos a dibujar, ok. Aquí lo que yo tengo que buscar es este que está acá, ojo. Si en la parte del ARN se puede combinar. Si me doy cuenta, este es un codón. ¿Ok? Ay, a ver. Este es un codón. Ok, vamos a señalar otra vez. Me doy cuenta de que este es un codón. ¿Ok? UUA, ¿sería su transferencia? No, porque U con U no va. Vayamos al segundo codón. ¿Ok? Hasta acá es. 3. U con C, jamás.
Y acá sí creo que encaja el uva con el uva con el a y el a con eu. Perfecto, es tercer codón. Por lo tanto, es tercer codón. La respuesta es la C. Cadena 1 y el tercero para cuando se empareje con el ARN de transferencia. Esa sería la respuesta. Usamos el borrador. Ahora para quitar, a ver, todo lo que se trabajó, porque esto no se borra fácilmente. Ok. Muy bien. A ver, comenzamos con la siguiente. Vamos a ver. Vamos a la siguiente. A ver, un ratito. Ahí está. Este es el diagrama que dice que representa la transcripción y la traducción. ¿Ok? Te pregunta, ¿qué estructura será X y qué estructura será Y? Y ahí están las respuestas, A, B, C o D. ¿Cuál sería la respuesta, por favor? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 4? A, B, C o D. A ver, ya me contestó Adrián. Cuatro, ya me contestó. A ver los demás, por favor. A ver, más respuestas necesito. Que contesten, por favor. Contesten, contesten, contesten. Contesten, por favor. Contesten, por favor. Dipak ya me contestó. Muy bien. Los demás.
Tienen que trabajar todos, por favor, ¿eh? Todos tenemos que trabajar. Bien, muy fácil. Vamos a ver entonces. Aquí te están diciendo quién representa transmisión y quién representa traducción. Te están diciendo qué significa X e Y. X es el ARN mensajero, obviamente, porque tiene la cadena complementaria y está saliendo del poro nuclear inclusive. Y el Y viene a ser el anticodón. ¿Ok? Ojo, el anticodón. Siguiente pregunta. A ver, aquí es la B. Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Por si acaso, este es un ARN de transferencia y esta parte que está aquí, esta, es la que se conecta para el ARN mensajero. Y te preguntan, ¿cuál es el codón complementario de este ARN mensajero? Lo tienen que sacar con esto que está acá, con el UGC. ¿Cuál sería el complementario? ¿El A, el B o el C? Recuerde que este es ARN de transferencia y lo que tienes que hallar es codón, o sea, en el ARN mensajero. A ver, vamos a ver. Ya me dijo la respuesta, Yamelí. Recuerden que uno es ARN y el otro es ADN. La respuesta está en función de ADN. ¿Eh? Ojo. Becker ya me contestó también. Vean bien. Puedo repetir, este que parece un trébol es el ARN de transferencia y la respuesta está en función del ARN mensajero. ¿Ok? Esta respuesta es en función del ARN mensajero. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, lo que tienen que hacer es esta partecita de acá, es la que se conecta. A ver, vamos a dar la respuesta, ¿ok? Es el UGC, el U del ARN va con la adenina de lo que viene a ser el ARN mensajero. UCO va con A, G va con C y C va con G. Por lo tanto, la respuesta es la C. La C es la respuesta. Muy bien. Siguiente. A ver. Acá les dicen a continuación tienes esta secuencia de nucleótidos.
¿okay? Procedente de un fragmento de ARN mensajero. Esto es ARN mensajero, ¿eh? Ahora, te están pidiendo qué secuencia de ADN se ha transcrito, ¿ok? Este es con las bases del ARN y te piden la que se transcribió, que es el ADN. Voy a recordarlo acá. Por ejemplo, acá sería, a ver, esta pregunta se refiere al ADN que está dentro de la célula y la que está arriba, ok, esta que está acá arriba, esto es el A, a ver, espérate, este es el ARN mensajero. Te está pidiendo de cuál cadena de ADN salió esto. Ok, a ver hacerlo. Le doy tiempo, acá ya me dieron la respuesta, creo. ¿Ve que ya me dio? Recuerden que el ADN tiene a la timina, mientras que el ARN, tiene al uracilo. O sea, todo lo que es timina va a ir como uracilo en el ADN. Este es ARN mensajero. ARN predomina la U. Y en el ADN no hay U. Perdón, en el ADN no hay U, todo es con T, porque la base exclusiva del ADN es la timina y la del ARN es el uracilo. A ver, Yamelí, ya me dio una respuesta. A ver acá, a ver, vamos a ver. Ve que ya me dio una respuesta. Harían otra respuesta. Y Amelí también. Baker también. A ver, analicemos. En el ARN mensajero, este es el A. Y en el ADN, adenina, sería el complemento timina. Ya estaría entre estos dos, mira. Ya descartas todos. Timina, timina. Uracilo, ok. El uracilo es ARN. Y empata con la adenina. Hasta acá se parecen ambos. En el siguiente, guanina con citosina. También se empatan. Acá viene adenina, adenina, adenina. Pero la adenina se empataría si fuera ARN con T. Pero aquí sería con U, pues. Por lo tanto, acá están las tres U. Perdón. La adenina se empata con T para el ADN mensajero. Porque en el ADN no hay U. Este sería. Y luego, citosina con guanina, guanina con citosina, citosina con guanina, adenina con timina, adenina con timina, guanina con citosina, citosina, guanina, adenina, timina y guanina, citosina. Por lo tanto, la respuesta es la C. Perdón, la D. La D. La respuesta. Muy bien. Vayamos al siguiente, a ver. Si se sabe que el ARN mensajero tiene un codón, que es CAU, el codón, ¿no? ¿Cuál sería el correspondiente anticodón en la molécula de ARN de transferencia? ¿Cuál sería el ARN de transferencia? Ya Meli me ha dicho la respuesta ya. A ver, acuérdate que acá es ARN de transferencia. ¿Ok? Ojo, si el codón está en el ARN mensajero,
ver. El codón está en el ARN mensajero y tienes que traer el ARN de transferencia. Estas son típicas preguntas que vienen en Cayetano Heredia. Fácil. En el ARN siempre va a haber uracilo. ¿Ok? Si es KCAU, citosina va con guanina. Voy, ¿quién está primero? Acá está entre la B y la D. ¿Ok? Adenina va con uracilo. ¿Ok? Sería la B. Y el uracilo va con adenina. Es la B. Es la respuesta. Acuérdense que es ARN, no es ADN, es ARN. Los dos, el mensajero y el de transferencia. Muy bien, con eso estamos terminando la parte. Ah, tenemos que borrar esto un ratito. Vamos a ampliar esto. Vamos a ampliarlo. Y ahora vamos a borrar. Borramos. Sería así. Muy bien. Ok. Muy bien. Sería así. A ver. Vamos a ver. Entonces. Ahora. Lo referente. Vamos a ver. Ahí está. Cerramos esto. Y vamos a ver. Lo referente a evolución, que es lo que sigue. Vamos a ver lo que es una evolución. ¿Ok? Estamos viendo la evolución. La evolución, la evidencia muy clara de una evolución es cuando vemos fósiles. Ahora, cuando hablamos de evolución, estamos hablando de un cambio acumulado en una poza génica. Esta poza génica tiene un conjunto de genes, ojo, de una población que es una unidad evolutiva. Ahora, la palabra cambio acumulado se refiere a las mutaciones que ha ido teniendo esa poza génica en los genes de una población durante mucho tiempo. Ahora, una prueba evolutiva de que se da la evolución es generalmente un fósil que demuestra que hubo un cambio de características desde su forma ancestral. Por lo tanto, cuando hablamos de registro fósil, estamos hablando de los restos conservados de cualquier organismo del pasado. Y los fósiles pueden ser de dos formas, ¿eh? Directa e indirecta. La directa son los fósiles. La indirecta son las huellas fósiles. La directa, los fósiles son huesos, dientes, conchas, hojas, etc. En cambio, la indirecta son las huellas fósiles, que son las huellas, las marcas de dientes y las madrigueras, etc. Ahora, la totalidad de los fósiles, que son descubiertos y por descubrir, es conocido como un registro fósil. Los registros fósiles nos van a revelar que con el tiempo ese organismo cambió. ¿Ok? Ojo, durante el periodo de vida en el planeta. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver un fósil llamado Ida, que es el Darwinius Masillae. Es una especie extinta de primate que vivió en Europa hace 47 millones de años. Es un primate. Su nombre se debe a Charles Darwin, en homenaje a él, en el bicentenario de su nacimiento. Pero dense cuenta que tiene una cola demasiado larga. Ha cambiado, esto se ha reducido. Ok, ahora, para que se fosilice un organismo, se va a necesitar una combinación inusual, o sea que no se da siempre. Hay muchos vacíos en el registro fósil. O sea, no se han encontrado todos los registros fósiles. Es más, en el caso del humano, el eslabón perdido es porque no han encontrado una forma en la cual cambió de animal a hombre. Ojo, no hay una forma determinada. Por lo tanto, lo que se ha hecho
es simplemente suponer que pasó hasta que unos afirman que está el famoso pie grande, que de cazarlo, porque hasta ahora nadie lo ha cazado, y de tenerlo, pues estaría siendo evidente la formación o la presencia de este fósil, que dicen que es tipo humanoide. Pero vamos a ver un poquito, a ver, lo que sería la evolución. A ver, vamos a ver, evolución. A ver, evolución, no, un ratito, es evolución. Evolución en general. Y vamos a ir viendo algunas teorías de evolución. Vamos a ver lo de Darwin, Lamarck también. Ok, vamos a ver entonces el fijismo, lo de Darwin Wallace y lo que ahora se habla del neodarwinismo. Comencemos. Expresa lo poderosa que eres. Un ratito. Linio.com. Vamos a esperar que cambie esto. En este video vamos a revisar las teorías de la evolución. Se tenía la creencia de que las especies que existen habían permanecido sin cambio alguno desde que fueron creadas, es decir, que no habían sufrido variaciones. A este fenómeno se le conoce como fijismo y corresponde a una creencia planteada por Carlos Linneo a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, el descubrimiento de los fósiles ha llevado a distintas culturas a intuir la evolución. Jean-Baptiste Lamarck se convirtió en el primer naturalista en descartar el fijismo, ya que plantea la primera hipótesis oficial y completa acerca de la evolución. Esta fue planteada en 1809 en una obra denominada Filosofía Zoológica. Lamarck plantea que los organismos luchan para mejorarse constantemente. Así, de esta manera, el esfuerzo que hacen los organismos para mejorar causará el desarrollo de las estructuras del cuerpo que más se utilizan. Por otro lado, las estructuras que menos se utilizan se van a degradar. Con base en esta idea, Lamarck plantea la teoría del uso y desuso. Y así, una vez que la estructura ha sido modificada por el uso y desuso, esta modificación se va a heredar a la descendencia. Esta idea es la base de la teoría de Lamarck y se conoce como el principio de la herencia de los caracteres adquiridos. Los ejemplos con los que Lamarck demuestra su teoría son los siguientes. El primero de ellos consiste en el estiramiento del cuello de las jirafas, y esto es debido a que su alimento se encontraba cada vez en ramas más altas. El segundo ejemplo consiste en el desarrollo de cornamentas más grandes, así como los venados que se dan topes con la cabeza al momento de que los machos pelean por una hembra. Y el último ejemplo consiste en el desarrollo de patas membranosas en las aves acuáticas, ya que al momento de encontrarse en los lagos necesitan nadar y así de esta manera abren los dedos de las patas para poder impulsarse mejor. Eso es lo que sustentó Lamarck, ¿ah? Por si acaso. Por otro lado, el biólogo alemán August Weismann demostró en 1889 que la idea de Lamarck era incorrecta. Y esto lo hizo mediante un experimento en el cual cortó la cola de cientos de ratones durante 22 generaciones. Así, de esta forma, si la teoría de Lamarck fuera correcta, entonces los ratones nacerían con colas cortas o bien sin cola. Sin embargo, los ratones de Weismann continuaban naciendo con la cola normal. Así, de esta manera, Weismann concluye que los cambios en el cuerpo durante la vida de un individuo no van a afectar a las células reproductivas y, por lo tanto, tampoco van a afectar a su descendencia. O sea, los cambios solamente se dan a nivel físico, ¿ok? Solamente el cambio sucede en las siguientes generaciones cuando es a nivel de los genes o de los gametos, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú tienes, ¿no?, la nariz aguileña, te operas y te pones repingada, esa característica tus hijos la pueden heredar, o sea, la característica de tu nariz aguileña, por más que te hayas hecho una operación. Ojo, eso hay que tenerlo presente. Sigamos. Actualmente se sabe que los rasgos que un individuo adquiere a lo largo de su vida no pueden ser heredados, ya que estos cambios ocurren en las células del cuerpo. Solamente sucede en las células del cuerpo, pero no en la parte genética. Mientras que los rasgos hereditarios van a ser transmitidos mediante los gametos. Sin embargo, la teoría de Lamarck tuvo una gran influencia en el siglo XIX y además en un joven inglés nacido en 1809, Charles Darwin.
Charles Darwin fue el fundador de la moderna teoría de la evolución, escrita por él en 1844 y publicada en 1859 en un libro conocido como El origen de las especies por la selección natural. La teoría de Darwin de la evolución por la selección natural está basada en cuatro conceptos centrales: la variación, la sobreproducción, la lucha por la existencia y la selección natural. La variación nos indica que todos los miembros de una especie son diferentes entre sí, aunque no sea fácil detectarlo en muchas especies. Estas diferencias no solamente se refieren a las características morfológicas, sino también se refieren a aspectos fisiológicos y de comportamiento. El segundo concepto corresponde a la sobreproducción, y este establece que de cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Por lo tanto, como los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir, entonces se va a generar una lucha por la existencia. Esto significa una competencia por los recursos disponibles, tales como fuentes de alimento y territorio propio. Por lo tanto, se tendrá una selección natural, es decir, aquellos individuos de una población que tengan una característica en particular que les dé más probabilidades de sobrevivir en un ambiente dado, es decir, aquellos que estén mejor adaptados, serán seleccionados naturalmente sobre aquellos individuos que sean menos adaptados. Esto quiere decir que la selección natural actúa como un filtro que separa a los individuos menos adaptados de los más adaptados, y así permite que solo los más adaptados sobrevivan y se reproduzcan. Por lo tanto, estos individuos que sobreviven y se reproducen podrán pasar sus características a su descendencia. Así, de esta manera, cuando transcurran varias generaciones y si las condiciones ambientales se mantienen constantes, entonces los individuos mejor adaptados van a aumentar hasta que finalmente aparezcan en toda la población. Así, de esta manera, en términos muy generales, ocurrirá la evolución de los organismos. Por lo tanto, si regresamos al ejemplo de las jirafas, según Darwin, había variabilidad en el largo del cuello de las jirafas, es decir, había jirafas que tenían el cuello largo y había jirafas que tenían el cuello corto, y así, de esta manera, la naturaleza seleccionaba generación tras generación a las de cuello largo, ya que estas son las que mejor se podían alimentar. Por lo tanto, las jirafas de cuello largo son las mejor adaptadas y, a través de las generaciones, serán los individuos que van a tender a aumentar hasta que finalmente sean las que aparezcan en toda la población. Por otro lado, a principios de 1858, un joven biólogo inglés llamado Alfred Russel Wallace escribió un documento titulado Sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente de los tipos originales. En este documento llegaba a las mismas conclusiones que Darwin acerca de cómo evolucionan los organismos. Posteriormente, Wallace le escribe a Darwin explicándole sus conclusiones, y así, cuando Darwin estudia el trabajo de Wallace, queda sorprendido acerca de la coincidencia en ideas y conceptos que ambos tenían sobre la evolución. Al ver esto, Darwin comparte crédito de su teoría con Alfred Wallace, recibiendo esta el nombre de teoría de Darwin-Wallace. Una de las principales carencias de la teoría de Darwin era que no explicaba por qué aparecían nuevas variaciones ni cómo éstas se transmitían a su descendencia. Pero gracias al desarrollo de la genética, estos aspectos pudieron ser explicados de manera más precisa. Y así, a partir de la combinación de la teoría darwiniana, de los principios básicos de la genética y de la paleontología, surge a mediados del siglo XX lo que se conoce actualmente como la teoría sintética de la evolución, o bien también recibe el nombre de neodarwinismo. Esta teoría relaciona la teoría de la evolución de Darwin con la paleontología, la sistemática y la genética. Esta teoría es presentada por el genetista Theodosius Dobzhansky, el zoólogo Ernest Mayr, el paleontólogo George Simpson, el botánico George Stebbins y el zoólogo Julian Huxley. La teoría sintética establece que la unidad de la evolución es la población y no los organismos individuales, así como se pensaba en la época de Darwin. De igual manera, establece que la variabilidad genética entre los individuos de una población es la base sobre la que actúa la selección natural. Esta es resultante a partir de dos procesos, las mutaciones y la recombinación sexual. Esto quiere decir que, si la mutación tiene un efecto favorable, entonces este gen tenderá a extenderse a través de la población. Por otro lado, la recombinación sexual tiene lugar durante la meiosis y la fecundación. Estos dos mecanismos propios de la reproducción sexual no van a crear nuevos genes, pero sí van a crear combinaciones nuevas de genes existentes.
El tercer punto de la teoría sintética es que esta también establece la selección natural, y en esta, la adaptación juega un papel muy importante, ya que esta ayuda al individuo a superar un problema que exista. Sabemos que los organismos mejor adaptados son los que van a sobrevivir, por lo tanto, la adaptación corresponde a una consecuencia de la selección natural. El cuarto aspecto importante de la teoría sintética corresponde a la especiación, y esta la podemos definir como el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra especie distinta u otras especies debido a un aislamiento geográfico. Este proceso es muy importante, ya que a lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos que han poblado a la Tierra desde el momento en que se formaron los primeros mares. Y por último se tiene las transiciones evolutivas. La teoría sintética establece que estas transiciones en las poblaciones son graduales, es decir, que el proceso de evolución es lento. Y en algunas ocasiones, los cambios seguirán solamente una dirección, mientras que en otras se seguirán distintas direcciones. En conclusión, la teoría sintética establece que la evolución puede ser causada por diferentes mecanismos, así como la selección natural, la deriva génica, la mutación y la migración. Es decir, estos corresponden a los factores que propician a la evolución. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción. Entonces, resumiendo, podemos ver lo siguiente, que luego de que ya precisamos lo que es la genética, tenemos que ver cuáles fueron las estructuras que se fueron dando, a ver un ratito, sí, en lo que son homologías. Por ejemplo, una cosa después de las teorías que hemos visto, que es importante detallar, es que un órgano análogo no es lo mismo que un órgano homólogo, comenzando por ahí. Las características es que el órgano análogo tiene igual función, pero diferente estructura. Ojo, igual función, pero diferente estructura. Ahora, los tipos de evolución, okay, que hacen el órgano análogo significa que es convergente. O sea, no hay un antepasado en común aquí. Para nada hay un antepasado en común. ¿Ok? Y en cambio, aquí lo vemos como ejemplo, por ejemplo, el ave y el insecto. Los dos son alas que sirven para volar, pero tienen diferente estructura. Uno tiene plumas y otro una tela fácil de romper, ¿no? Son diferente estructura. Por lo tanto, los dos son convergentes, evolución convergente, que no tienen un antepasado en común. En cambio, órganos homólogos se caracterizan porque tienen diferente función, pero tienen una estructura similar. El caso es del perro, del hombre, del ave y de la ballena. Todos tienen húmero, todos tienen cúbito, todos tienen radio. ¿Ok? Por lo tanto, la evolución es divergente. ¿Qué significa? Que sí hay un antepasado en común. ¿Ok? Ahora, con respecto a las teorías de selección natural, las que tomaron mucha fuerza fue la herencia de los caracteres adquiridos que fue dado por el lamarquismo, la ley del uso y del desuso. Lo que allí apareció Darwin, como ya hemos visto en el video, en donde planteó que acá está la ley de la supervivencia. ¿Ok? Y lo mencionamos ahí, que Charles Darwin describió la supervivencia del más apto, ¿no? Cuando se produce un cambio ambiental, se inicia la competencia por la supervivencia. Esto debido a las poblaciones que tienden a producir más descendencia de la que el medio ambiente puede soportar. Pero el cambio ambiental conduce a la reproducción diferencial. Es decir, los organismos con adaptaciones beneficiosas al cambio ambiental estarían mejor adaptados a su ambiente y van a tener probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir sus genes. Pero ojo, esto conllevó a que en un momento dado dijeron, ok, pero ¿qué pasaría entonces lo que sucede con la polilla moteada? La polilla moteada, llamada Bistome de Tularia, se ve que hay una variación del color del cuerpo, porque la polilla moteada tenía un color blanquecino, pero como el ambiente estaba contaminado con mucho residuo de carbono, algunas se fueron pusiendo oscuras. Pero ¿qué pasó?
que los árboles también fueron ennegreciendo con el humo, entonces las polillas blancas se hacían más notorias. Entonces lo que hizo es que tuvo una respuesta, las polillas claras murieron por la depredación, porque eran vistas más fácilmente, mientras que las oscuras estaban camufladas y sobrevivieron para así transmitir sus genes. Con el tiempo, la frecuencia de las polillas oscuras comenzó a aumentar, y cuando bajó toda la contaminación, las polillas claras han vuelto a ser más comunes. Este es un caso muy claro. Ahora, sintetizando, ¿no?, el neodarwinismo, también llamado teoría sintética, fue planteado en 1940 por Simpson, Dobwansky y Sebald Wright, que proponían lo siguiente, ¿no?, que la evolución se daba en la poza génica de una población por acción de la selección natural. Por ejemplo, en una población que es la unidad evolutiva, se va a producir la reproducción sexual, que es la variabilidad, la selección natural, que plantea una supervivencia, y las mutaciones, que va a dar la materia prima de la evolución. Por lo tanto, estos tres factores, en mutaciones lo aporta, la parte genética, influyen en una población que es la unidad evolutiva, produciendo una evolución. ¿Ok? Por lo tanto, vamos con las preguntas de reforzamiento. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué extremidad pentadáctila está adaptada para el vuelo? A ver, ¿cuál sería la que estaría adaptada para el vuelo? Ya me contestaron acá. Me dice la D por acá. A ver. Becker. A ver, la primera pregunta. Dipa ya me contestó. A ver. La que está adaptada para el vuelo. Los demás tienen que contestar también, por favor. Muy bien, muy bien. A ver, faltan más respuestas. Todas estas preguntas que le estoy poniendo acá como reforzamiento son preguntas que han sido tomadas en la Cayetano Heredia, por si acaso. ¿Eh? ¿Ok? Exacto, la respuesta es la D. Porque esta es de una aleta, esta es de una pata y esta es una, de una mano. Esta, la D, la de una, conocemos como un ala para el vuelo. Sigamos. A ver acá. De las siguientes estructuras, ¿cuál no es homóloga del resto? Fácil, ¿ah? ¿Cuál no es homóloga del resto? Bien, ya me contestaron acá. Contesten todos, por favor. Puesto para que puedan ver mejor. ¿Cuál no es homóloga? A ver. Sabemos nosotros que la homología es que tienen un ancestro en común. Acá el A, el B y el D son homólogos porque tienen húmero, cúbito, radio, etc. En cambio acá en la C no es homóloga. Ok, por lo tanto, la C es la que no es homóloga. Muy bien. A ver, arriba les dan, bueno, es una pregunta así de larga, pero pues ha venido alguna vez. Dice acá, los diagramas muestran distintos tipos de alas. Y les dan acá las alas, ala de un insecto, ala de un pterodáctilo, ala del ave y ala del murciélago. Y te hacen una pregunta. ¿Qué afirmación describe la relación entre las estructuras de las alas? Y te dan cuatro afirmaciones. Léanlas y denme una respuesta. A ver.
Contesten, por favor, lean bien, analicen y contesten. A ver. Ya me dio Yameli, ya me dio Deepak. Respuestas. Los demás, por favor, tienen que activarse. Ahí hay cuatro tipos de alas y les dan unas afirmaciones. Marquen una, todavía hay tiempito. María ya me contestó.
A ver, ya. A ver. Bien, aquí la frase que es la que más se aproxima a la realidad es la, a ver, dice, el ala del murciélago y el ala del insecto son estructuras homólogas. Murciélago e insecto homólogas, porque tienen la misma función. ¿Ok? El otro, las, ahí está hablando de las alas en general, ¿ah? Acá está hablando ala de murciélago, etc. Las extremidades de las aves y la de los murciélagos son estructuras homólogas debido a la evolución convergente. La C, las alas del pterodáctilo, ok, y del murciélago son estructuras análogas debido a una evolución divergente. Y aquí, los huesos de las alas del pterodáctilo, de las aves y de los murciélagos, son estructuras homólogas, ya que tienen un ancestro en común. Esa es la respuesta. La D. Los que marcaron D están. A ver, un ratito. ¿Esto qué pregunta es la 1? A ver, espérate. 1, 2, 3. Sí, es la D. Muy bien. Vamos con la 4. A ver. Con la 4. Dice lo siguiente. Los siguientes diagramas no están dibujados a escalas. Representan las patas delanteras fosilizadas de tres especies de équidos, ¿ok? Que vivieron en diferentes épocas, todas distintas en la actualidad. Aquí tenemos al Iracoterium, aquí están sus patas. El Mesohippus, acá están las patas. Y el Philodippus, están sus patas con los meses de años de antigüedad. Ahora dice, los diagramas proporcionan pruebas de. ¿Cuál de las siguientes características? Extremidad pentadáctila, pentadáctila. B, domesticación de animales. C, estructuras homólogas. D, variación de las características de las especies. ¿Cuál sería la respuesta? De la 4, les doy tiempito para que lo contesten. A ver, por favor, necesito respuestas. ¿Cuál sería la respuesta de la 4?
ver, ya me dieron cuatro respuestas. Ya. A ver. Vamos a ver. Otras. A ver. Analicemos. Ver. Acá vemos entonces lo siguiente, por ejemplo. A ver, algunos han puesto la D. Variación de características de las especies, no, porque o sea, no hay una variación propiamente dicha. Ok, un ratito. 5, 6. Ya, está bien. Esta es la 4. Ok, pentadactilia, no, porque no hay este 5 dedos ahí. Domesticación de animales, podría ser. Homólogas no son, por lo tanto, la única que quedaría es la B. Ok. A ver, vamos con la siguiente. Dice, ¿qué aceptan los científicos como prueba de evolución? Similitudes en la estructura ósea entre las alas del murciélago y las aletas de una marsopa o marsupial. Cambios de la raza de perros obtenidas por selección artificial o en la extinción de dinosaurios. ¿Cuál de ellos podría ser? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Ya me dieron dos respuestas. Vamos a ver, sigamos, sigamos, sigamos. Pruebas de evolución. Bueno, aquí todas no son evidencias y pruebas de evolución. Por lo tanto, la respuesta es la D. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí. A ver esta. De la siguiente gráfica indica qué tipo de estructura corresponde. A ver. ¿Cuál sería el tipo de estructura que corresponde? Ahí están las respuestas hasta la letra E.
Ya me contestó Yameli. Decker. A ver. Acá son alas, los dos, ¿eh? Por si acaso, los dos son alas. Aquí faltan, por favor, algunos contestar. La respuesta aquí es la B, ¿ok? Es análogas. Recordemos, a ver, vamos a ver. Recordemos que... Acá lo vamos a poner en teoría. Acá están. Análogos, ¿no? Tienen la misma función, pero diferente estructura. Ok, por lo tanto es convergente, entonces es análogo. Ok, bien, pasemos a otro tema ahora. Salimos de acá. Cerramos. Cerramos esto. Y vamos al siguiente tema. Estamos en la 21, o sea, nos toca ahorita la 22. Acá está. Vamos a ver sobre la diversidad biológica, ¿ok? Es un tema bastante amplio, pero muy interesante. Cuando hablamos de la diversidad biológica, estamos hablando de la filogenia y la sistemática, ¿ok? Vamos a ver un poco sobre ello. Cuando hablamos de filogenia, estamos hablando de la palabra filogenia viene del griego filón, tribu, génesis, origen y se basa en los ancestros comunes inferidos a partir de la evidencia fósil, morfológica y molecular. La sistemática es un enfoque analítico para entender la diversidad y las relaciones de los organismos, tanto actuales como distintos. La sistemática filogenética describe la construcción de los árboles filogenéticos basados en características compartidas, semejanzas morfológicas y bioquímica. Y, por supuesto, conecta la clasificación con la evidencia evolutiva, debido que gran parte de la historia evolutiva de un organismo está en su genoma. Tenemos que tener en cuenta también el sistema molecular, utilizando comparaciones de secuencias de ADN y ARN. Y otras moléculas. Ya se ha demostrado que, a pesar de las apariencias, los animales en los cuales también están incluidos los seres humanos, ok, los hongos, los champiñones, están más relacionados entre sí con las plantas. Por lo tanto, esta es una evidencia molecular que es también parte de la filogenia. Hablemos del sistema binomial. Para ello, esto es toda una historia que se basa en el descubridor Galileo. A ver, nomenclatura binomial. Nomenclatura binomial. Debe haber. Ahí está. Sistema
A ver, déjeme ver. Ya, este está cortito. Ok, un ratito, un ratito. Sí, esto lo vamos a ver, pero es muy largo. Un ratito. Ya, este, nomenclatura binomial. Cortito. Hola, el tema de nuestra clase de hoy es la nomenclatura binomial, es decir, la forma que tienen los científicos de nombrar a las especies. Como su nombre lo indica, nomenclatura binomial implica utilizar dos términos, por ejemplo, como ocurre con Homo sapiens. Homo sapiens es el término científico para denominar al hombre. Todo nombre científico está formado por un epíteto genérico y un epíteto específico. En Homo sapiens, Homo representa el epíteto genérico y sapiens el epíteto específico. Otros ejemplos de nombres científicos son Felis catus, Columba livia, Canis lupus, que representa al lobo, y en este caso podemos observar que en algunos casos son necesarios tres términos, por ejemplo en el caso del perro, Canis lupus familiaris. Para terminar con nuestra clase de hoy, vamos a tomar dos ejemplos más. Fíjate. Tenemos acá el nombre científico Panthera leo, que representa al león, y Panthera tigris, que es el nombre científico del tigre. Ambos comparten el epíteto genérico, porque ambos pertenecen al mismo género, el género Panthera, que a su vez pertenece a la familia de los félidos. Además, quiero que observes que existen ciertas normas para escribir los nombres científicos. Por ejemplo, siempre el epíteto genérico va con mayúscula y el epíteto específico con minúscula. También el epíteto subespecífico va con minúscula. Y otra cosa a tener en cuenta es que siempre que escribimos un nombre científico tenemos que destacarlo de una cierta forma. Por ejemplo, subrayándolo o colocándolo en cursiva, mastardilla, como está en el resto de la presentación. Te pido para la clase que viene que además de anotar las ideas principales de este video, pienses en 5 seres vivos que conozcas, que te gusten y que busques el nombre científico de ellos y los escribas tal con las reglas como acordamos recién. Nos vemos en nuestra próxima clase. Así es. Como hemos visto, y acá lo vamos a ver mucho mejor todavía, cuando hablamos, un ratito, voy a hacer esto. A ver. Listo. Cuando hablamos de una clasificación binomial, estamos hablando que Carl Linneo fue el que lo descubrió, dándole un nombre científico y universal a cada ser vivo. Es importante saber que este nombre científico, la primera parte es el género y la segunda es la especie. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, Solanum tuberosum, se habla género Solanum, especie tuberosum, va a ser la papa, que es el nombre científico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se escribe en letras cursivas? Siempre. Y se puede abreviar el nombre científico que se le ha podido dar. ¿Ok? Ahora, hay tres dominios que se manejan según Karl Wolf. Son tres dominios que propuso clasificar a los seres vivos. Y estos tres dominios se clasificaron de acuerdo, comparando, mejor dicho, la secuencia de las bases del ARN ribosomal mitocondrial, que es 16S, el cual comparten los seres vivos del planeta y que apenas han sufrido cambios desde la aparición en la Tierra en las primeras formas de vida. Los tres dominios son bacteria, arcaea y eucaria. Bacteria, ok, ojo, en la cual están las hipertermófilas, las cianobacterias, las protobacterias y las gram positivas. En la arcaea, que están las hipertermófilas y las halófitas y las metanogénicas, que son las más evolucionadas dentro de la arcaea. Y la eucaria, desde algas, diatomeas, hongos, algas rojas, protozoos, algas verdes y sobre todo los animales. Esto es importante porque es la parte más importante de la eucaria. Ahora, aquí vemos una clasificación en tres dominios. Okay. Esta clasificación nos invita a pensar cómo se clasifican ellas. Acá tenemos la característica a evaluar. Por ejemplo, proteínas histonas. En la arcaea y en la eucariota sí hay proteínas, pero en la bacteria no. El primer aminoácido de la arcaea y de la eucariota
es metionina, pero de la bacteria es formilmetionina. La composición de la pared celular, ojo, en la arcaea está formado por peptidoglucano, pero no tiene peptidoglucano, ¿no? En la bacteria sí lo tiene y en la eucariota tiene la celulosa. En el caso de la arcaea, en estructuras de la membrana celular, tiene una monocapa lipídica compuesta por isopreno. En el caso de bacterias y eucariotas, es una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos y proteínas. En la arcaea, los representantes son las arcaeas metatogénicas, las arcaeas termoacidófilas, las arcaeas halófilas, mediante medio común es la sal. Y en las bacterias están las bacterias y las cianobacterias, y en las eucariotas, los protozoarios, hongos, animales y plantas. Pero hay que tener presente siempre que en el caso de las arcaeas y las bacterias, se van a caracterizar porque tienen o son células procariotas, y en las eucariotas porque son células eucariotas, que son las más evolucionadas. Muy bien, siendo ya las 4, es una ley en curso de biología comenzar a la hora y terminar a la hora, me despido correctamente de ustedes, deseando que les vaya de lo mejor, cuídense bastante, nos vemos, chao.